Hola, familia, Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California. Gracias por haber aceptado la invitación a acompañarme en esta transmisión donde estamos eh, compartiendo con ustedes principios, conocimientos, técnicas y tips para tener resultados en nuestros negocios de multinivel. Eh, tenemos ya más de 10 años en la industria, tenemos eh, resultados muy, muy interesantes eh, obviamente la gente con la que yo trabajo también, sobre todo, tiene unos resultados tremendos y esto nos permite eh, capitalizar todo este conocimiento, capitalizar toda esta experiencia y poder compartir con ustedes eh, cosas que son realmente muy buenas, sorprendentes y espero hacer un aporte a todos ustedes. Eh, si me dicen cómo se ve la señal y desde dónde se están conectando, se lo voy a agradecer. Ah, tengo por acá eh, Angélica Orellana está en Anaheim, California. <coughs> Lilian Gallegos, un saludo. César está desde Uruguay. Eh, Nayeli, un saludo para ti también. Tania, Sergio, gracias por estarse reportando. Yvette y Catherine, muchas gracias. Oscar también, un saludo. Eh, Carlos González, gracias por estarte reportando. Muy bien, voy a, comenzar con, voy a comenzar de atrás hacia adelante, voy a comenzar con las noticias de última hora. Desde hace, uh, vamos a ver, eh, noviembre 17, noviembre del 18, 12 meses, diciembre, enero, febrero, marzo. Eh, o sea, esta persona lleva 16 meses haciendo eh, el negocio que yo estoy haciendo por dos meses. O sea, esta persona lleva 16 meses, yo llevo dos meses haciendo el mismo negocio. Ahora, voy a decir de antemano que él es una persona que lleva más de 20 años en la industria de red de mercadeo y multinivel. Y, y lo que voy a compartir con ustedes es un tema pues un poco privado, eh, pero de todos modos quiero compartirlo para que ustedes tengan... Para animarlos e inspirarlos a todos aquellos que quizás estaban pensando tirar la toalla, que estaban diciendo ya llevo un año, dos años, tres años, cinco años, diez años y no tengo resultados, déjame decirte que la industria sigue siendo generosa, que el multinivel sigue siendo uno de los vehículos más rápidos y más importantes para generar eh, ganancias, eh, para generar... Eh, un proyecto de vida de calidad para poder tener un equilibrio entre el ingreso y el tiempo libre. Pero muchas veces lo que nos falta a nosotros realmente es la información adecuada. Y nos quedamos con eh, todo el, todo el garabato y todo el bla, bla, bla que nos da la gente que no tiene información, que no tiene resultados, ¿verdad? Una de las peores cosas que a nosotros nos sucede es estar tratando de aprender de gente que está quebrada, que no tiene resultados, que no tiene el estilo de vida que nosotros queremos, que andan pidiendo prestado para pagar la renta, que andan pidiendo prestado para sacar adelante su proyecto y obviamente todos pasamos por ese punto, yo lo entiendo, yo también he pasado por ahí, pero el, el tema es que vas a pasar por ese punto, pero vas a pasar rápido no te vas a quedar ahí. El problema es que mucha gente está tratando de ser ciego dirigiendo ciegos, ¿verdad? Gente con conceptos que ha, ha, ha escuchado, pero que no los ha puesto en práctica. Eh, eh, uno de mis mentores me decía esta mañana en un entrenamiento que teníamos. Eh, es importante lo que lees, claro, pero la pregunta es, ¿se está reflejando lo que lees en tu estilo de vida, en tu forma de comportarte, en tu forma de relacionarte? Eh, ¿Se está reflejando lo que tú lees en tu cuenta de banco? Está bien que tomes entrenamientos, está bien que estés eh, buscando oportunidades, pero la pregunta, la pregunta es, ¿y todo eso que estás que estás recibiendo se está reflejando y puedes duplicarlo en otras personas o solamente es pura teoría, ¿verdad? Uno de los grandes, uh, una de las grandes decepciones que yo pasé cuando estaba estudiando la licenciatura de comunicaciones y periodismo es que cuando me tocó la materia de administración de empresas, eh, tuve que hacerle la pregunta al... al, al al maestro que tenía, era una universidad privada, se suponía que era una de las mejores. Y le hago la pregunta, el licenciado, ¿y usted qué empresa dirige? Y entonces luego me dice, no, yo estoy en el departamento de contabilidad de esta corporación. Y yo le digo, ok, pero antes, ¿qué ha hecho? Y me dice, no, yo solamente estoy ahí en el departamento de contabilidad y soy eh, un maestro. Entonces yo dije, bueno, alguien que nunca ha fundado una empresa, que nunca ha invertido su dinero, que nunca ha invertido los calzoncillos y todo lo que tiene en una compañía como lo había hecho mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis tíos y, y yo estaba en ese camino. ¿Cómo me va a enseñar a administrar una empresa cuando lo único que es ha sido que un empleado en el departamento de contabilidad? Lamentablemente, mucho nos pasa en este momento así. Estamos siendo ciegos, dirigidos por otros ciegos, estamos siendo personas quebradas, tratando de ser dirigidos por otros quebrados, estamos personas con grandes anhelos y sueños, pero siendo dirigidos por gente que no tiene resultados y solo se basan en el repetir y repetir, ¿verdad? Se cumple aquel dicho que dice que eh, cuando repites muchas veces una mentira se convierte en una realidad, se convierte en un paradigma, ¿verdad? Y la gente sigue caminando por la vida alrededor de eso. Bueno. Eh, yo aprendí hace muchos años a alejarme de la gente quebrada, de la gente negativa, de la gente que no tiene resultados. De hecho, soy un obsesionado por los resultados. Tony Robbins nos ha enseñado cualquier cantidad de veces en vivo, en las grabaciones y en los libros. El secreto del éxito es que tú veas un modelo que tú puedes seguir y replicar, lo hagas al pie de la letra y no renuncies hasta que funcione. Es tan sencillo como eso, pero al mismo tiempo es tan complicado. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está buscando botones mágicos, siempre está buscando el último software, siempre está buscando la última estrategia ninja secreta, el último robot mágico y el último embudito mágico para que tengamos lo que no puede hacer ni ningún robot, ni ningún software, ni ningún embudo, ni ningún libro, no puede cambiar nuestra forma de pensar. Recordemos que nosotros vamos por la vida caminando y estamos llevándonos aquello que nosotros creemos. Aquellos que nosotros hemos adoptado como nuestro, como nuestro rema. Esa palabra que le hemos hecho vida en nosotros y que decidimos qué es lo que caminamos. El problema es que estamos buscando salir adelante con un proyecto que no es fácil. El, el, el mercadeo no es fácil, ¿verdad?, a mí cuando me dicen la industria de redes de mercadería multinivel, yo lo acepto porque la gente lo entiende. Es un paradigma. Pero para mí no es una industria. Una industria es la industria textil, la industria alimenticia, la industria hospitalaria, porque tienen una especialidad. El multinivel es un sistema de pago. ¿Por qué? Porque le pagan a un líder, el, el, el líder hace su trabajo, comparte la visión, comparte el producto, comparte el negocio, y entonces ahí le pagan porque la otra persona también haga lo mismo. Y si la otra persona hace lo mismo, entonces es un sistema de mercadotecnia y de bonificación. Lo mismo pasa en cualquier compañía. Yo, yo, yo he estado y conozco compañías donde las personas básicamente lo que hace es el gerente general, lo ponen a que dirija la corporación, luego le ponen metas y le dice, si la corporación produce esto, te vamos a dar un bono especial, aparte de tu sueldo. Y luego él contrata a los gerentes y a los gerentes les dice lo mismo, gerente de administrativo, gerente de operaciones, gerente de mercadeo, gerente de capacitación, eh, recursos humanos, logística, y le dice, si cumplimos la meta, le vamos a dar una bonificación especial. Y luego ellos contratan... A los ejecutivos, y, y ahí hay un montón de gente, y todo es una forma de pagar en diferentes niveles, ¿verdad? A nadie no se les paga a todos por igual. Entonces, vamos a entender esas cosas, pero vamos a tratar de caminar un poquito en lo que estaba consiguiendo. Pues sigue siendo puro bla bla bla. Pues sí, la realidad es que sí, la realidad es que sí. El bla bla va, llega hasta que muestras los resultados, ¿verdad? Eso es, ese es el punto. Lamentablemente la gente que se burla de estos sistemas es gente que son esclavos de un sueldo que simple y sencillamente les da una libertad de una semana o de 15 días o de un mes. Así de sencillo y así de simple. ¿Verdad? Cuando estás en este punto, ¿qué fecha es ahora? Cuatro, ¿verdad? Algunos de nosotros ya tenemos resuelto este mes. Y el siguiente mes, y el siguiente mes, hay otros que tienen muchísimos más meses resueltos. Así es, hasta que hay resultados, todo sigue siendo bla, bla, bla. Bueno, les estaba diciendo que les quería compartir un dato que acaba de publicar eh, uno de los líderes de mi organización. Déjame lo hacemos acá en este momento. Y, y, y Robert lo que nos está diciendo es, él empezó hace 16 meses este negocio, ha acumulado hasta este momento eh, 510 mil dólares. El ingreso residual es de 31 mil dólares. El matching check es de 20 mil dólares de 285 afiliados que está recibiendo el matching check. Y ah, por estar en el nivel de $500,000, recibe un bono especial de 10 mil dólares mensuales para apoyarse en su negocio eh, en toda la, la parte operativa. ¿Ok? Te lo acabo de enseñar. Solamente eso te voy a mostrar. Eh, pero para mí esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque por mi lado, yo llevo dos meses, apenas ocho semanas, eh, y te voy a compartir eh, este dato. A ver si lo tengo acá. O oh, no, lo tengo en la computadora también. Es en la computadora donde lo tengo. Ahora te lo, te lo comparto. Porque ese es el punto, ¿verdad? Aquí no estamos hablando bla bla, estamos enseñando resultados y ahora voy a explicar exactamente cuáles son las cosas que hay que tomar en consideración para que nuestro negocio empiece a dar resultados. Eh, vamos a hacerlo más grande. Señala captura de pantalla. Y después te voy a hablar... Ok, mi resultado de ocho semanas de este negocio que me toma como tres horas diarias. Más o menos ese es, es el tiempo que yo invierto. Ok, en los últimos siete días, 1278. En los últimos... A uh, cuatro semanas, 3288, y en ocho semanas 4429. Ok. Recuérdense, yo tengo ocho semanas, Robert tiene 16 meses, por eso lleva medio millón de dólares. El, el punto cuál es? El punto es que la industria y el proyecto sigue siendo generoso. ¿Verdad? Los sistemas de multinivel siguen siendo generosos. Ahora, el problema, lamentablemente, es. El problema, lamentablemente, es que hemos aprendido mal, ¿verdad? Y no es culpa. Eh, a veces se puede culpar a los líderes o a las personas que nos han hablado del negocio. Eh, pero déjame decirte esto, a ellos también se los enseñaron de esa forma. Yo no, 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 los, no los voy a culpar. A ellos les enseñaron de esa forma. Ok, voy a, voy a dividir eh, esta presentación en dos partes. Lo que sabes del multinivel. Y lo que quizás no sabes y deberías de saberlo. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, tú sabes que el secreto en multinivel tiene dos columnas fundamentales para sostener el techo de tu negocio. Lo primero es que tú tengas la capacidad de hacer grandes equipos con personas de calidad. Voy a hacer un énfasis. Grandes equipos con personas de calidad, porque si tú haces equipos de gente negativa, quebrada, emocionalmente mal, incapacitada por muchas razones, que se convierten en parásitos o en piojos, si tú eso es lo que tienes, por muy grande que sea tu organización, tu negocio nunca va a caminar. Recordemos la ley de Pareto, 80-20, ¿verdad? El 20% de las personas van a dar el 80% de los resultados. Ahora, entonces, de, del 100%, asegúrate que por lo menos tienes un 20 o un 30% de gente de la más alta calidad. Si tú no tienes cuidado en quién invitas a tu negocio, a tu organización, tu negocio está condenado a morir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vas a tener personas que van a entrar con. La visión equivocada, con el espíritu equivocado, con la mentalidad equivocada, sin plata, quebrados, entonces tu negocio no va a avanzar para ningún lado. Yo siempre le he dicho esto a las personas. Tu patrocinador no es el departamento de atención al cliente, no es el departamento de soporte técnico, no es el departamento de logística, mucho menos es un banco para que te esté prestando dinero y tampoco es Uber para que te esté acarreando para arriba y para abajo. Tú tienes un negocio independiente. Jesús Grimaldo, pero ¿estás hablando de un negocio propio o de multinivel? Porque a veces habla como si el negocio fuera tuyo. Gracias por la pregunta, Jesús. Eh, yo creo que no ha habido ninguna pregunta más inteligente en las últimas 24 horas como la que Jesús está haciendo. Bueno, déjame decirte que existen dos negocios. ¿Ok? Te voy a poner el ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de una librería. Yo fui a una librería a comprar estos marcadores, ¿verdad? Y, es, y este papel. Yo fui a una librería a comprarlo. Entonces la pregunta es, cuando tú hablas con el dueño de esa librería, tú le preguntas, ¿eres el dueño del negocio o la compañía esta es el dueño del negocio? Entonces la respuesta es, te va a decir el dueño de la librería, este espacio que está aquí, el dueño soy yo. Eso quiere decir que yo soy el responsable de lo que pase con este producto, de lo que pase con este papel, de lo que pase con este equipo de productividad. ¿Ok? Ahora, los dueños del papel y los dueños de esto, los fabricantes de eso, ellos tienen que cuidar su propio negocio. En el multinivel pasa exactamente lo mismo. Muchas personas no han entendido que estamos hablando de dos negocios. La compañía Life o la compañía lo que sea, XYZ, ellos tienen un negocio y me están dando a mí la oportunidad. Es una oportunidad que yo acepto voluntariamente de entrar en una relación para poder vender su producto o promover su servicio y ganar comisión de eso, igual que lo hace el señor de la librería. Exactamente es lo mismo. Entonces, cuando tú me preguntas a mí que quién es el dueño de mi negocio, la respuesta es el dueño de mi negocio soy yo. Yo decido qué producto promuevo, yo decido cómo lo promuevo, hasta dónde lo promuevo, cuánto voy a ganar. Y el día que no me dé la gana, y el día que no me gusta el producto, y el día que hagan cambios que a mí no me convienen, en mi negocio de Edgardo Moreno, Limited Liability Company, como se llaman las corporaciones aquí en Estados Unidos, pues ese día me cambio. Entonces la respuesta es, aquí hay dos negocios, amigo, amigo Jesús, hay dos negocios. La compañía tiene su propio negocio, su propio gerente, su propio administrador, abogados, mercadólogos. Jefes de bodega, ellos tienen su propio negocio y yo tengo mi propio negocio y tenemos una relación independiente. Cuando yo firmé el contrato dice representante independiente autorizado. Así que muy buena la pregunta porque son dos negocios independientes. Ahora, el éxito de mi negocio o el fracaso de mi negocio depende de mí, no de lo que ellos hagan. Ellos ya me dieron los marcadores, ellos ya me dieron el papel, ellos ya cumplieron. Ahora, lo que esta cabecita sea capaz de hacer entonces, es mi responsabilidad. Entonces, volvemos. Primer punto. Debo de entender que mi negocio está sustentado por dos grandes columnas, y de nuevo para el compañero Jesús. No importa si vendo jabón, si vendo comida o si vendo Pampers para niños, da lo mismo. Necesito dos grandes columnas: socios que son distribuidores y consumidores. Debo de entender eso, socios de calidad y clientes de calidad. ¿Ok? Ese es lo primero que tú ya sabes, pero que tenía la obligación de repetírtelo. Segundo punto, segundo punto, ¿verdad? Y esto lo dijo el señor Rockefeller. Es preferible, déjame ver, aquí sí. Es preferible ganar 1% de 100 personas que ganar el 100% de una persona. Y te voy a contar una historia. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos hace 17 años, Fui asignado como director de un noticiero de televisión en la ciudad de Los Ángeles, California. Y también como presentador. Ahí éramos un equipo muy pequeño, unas ocho personas. Entonces era director y presentador y me tocaba hacer reportajes. Recuerdo que uno de los primeros reportajes que me tocó hacer era del dueño de un grupo de clínicas que atendían a la comunidad latina que se llamaba Clínica San Miguel. Ya no existe esa corporación. Pero lo importante fue esto, me tocó ir a conocer al doctor Michael. Michael era un inmigrante árabe. Michael cuando me contó su historia me dice, "Edgardo, yo vine a estudiar a Estados Unidos, saqué mi carrera y empecé a trabajar mucho. Él era el 100% de una persona." ¿Sí? Michael era el 100% de una persona. Lo que él trabajaba, él ganaba. Entonces lo que Michael hizo en ese momento fue que él se dio cuenta que él tenía un techo, un límite. Dice, yo tengo tantas horas para trabajar, aunque quiera ganar más, ya no hay más tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces Michael lo que hizo fue que rentó un local y contrató a médicos más jóvenes que él, que venían saliendo de la universidad, y puso la primera clínica San Miguel. Puso cuatro médicos y entonces... Eh, él era el, el gerente, daba consulta, pero todos los médicos tenían que atender de seis a ocho pacientes por hora. Entonces era un tema como que era una rueda de caballitos. Al final de su primer año, Michael se había dado cuenta que era preferible ganar el 1% de 100 doctores que el 100% de él, de su tiempo. Y Michael, Michael llegó a tener eh, una de las cadenas más grandes de clínicas, las clínicas San Miguel, multimillonario ese hombre, multimillonario. Ahora, ese es el mismo principio que aplican los grandes, eh, los grandes líderes en empresas, industrias de todo tipo. Llegan a entender eso. Ahora, cuando estamos haciendo un trabajo de redes, a eso se le llama redes, ¿verdad? Pues yo dedico tiempo no solamente a presentar el negocio al que yo participo, sino dedico tiempo a crear herramientas, sistemas y a capacitar a las personas para que puedan duplicar lo que yo estoy haciendo. En el multinivel algo puede ser bueno, pero si no es duplicable, no funciona. ¿Ok? Por muchos años el problema era que todo dependía de lo que yo hacía. Ahora no. Ahora tengo todo el sistema creado para que la gente pueda duplicar lo que yo estoy haciendo. Entonces... El segundo principio que tienes que entender es: que es preferible ganar el 1% de 100 personas, o de 500 personas, o de 1000 personas, o de 50.000 personas, que ganar el 100% de lo que tú puedes producir. Así que ese es el segundo principio que tú, tú ya lo sabes, pero de todos modos, yo te lo quería repetir. Eh, número 3. Número 3. Esto no tiene que ver con el multinivel tiene que ver con una estadística que nos da la Cámara Norteamericana de Comercio y está avalado por un montón de estudios más. En este momento, el 60% de los empleos están en peligro para los próximos 10 años. No importa en lo que tú eres empleado, si tú eres maestro, trabajas en un banco, trabajas en la construcción, no importa en lo que tú trabajes, el 60% de los empleos están amenazados por todos los cambios tecnológicos que están habiendo por el posicionamiento asiático. La gente habla de China, pero no solo China es una amenaza, Corea también es una amenaza, Tailandia también es una amenaza, Indonesia es una amenaza, y qué decir del gigante que ya no está dormido, que ya despertó y que se llama India, que es el país más poblado de todo el planeta. Todo eso está poniendo en riesgo el 60% de los empleos. Entonces, no hay nadie que me diga que se siente que está protegido, que está blindado, así que ese es un tercer punto que tú tienes que saber. Número cuatro. Esto lo he reconfirmado de diferentes fuentes, pero sobre todo en la práctica. En un empleo, si tú eres empleado, te tengo un desafío. Mientras más viejo te pones, menos dinero ganas pero necesitas más dinero para los últimos años cuando no seas productivo. Eso te tiene que hacer reflexionar. Y número cinco, yo he puesto negocios de todo tipo, agencias de viajes, operadores de turismo. Eh, oficinas de representaciones internacionales, agencias de publicidad, me ha tocado manejar ventas de repuestos, oficinas de abogados, eh, ventas de cementerios, ventas de seguros, un montón de cosas, incluyendo los medios de comunicación. Todo eso requiere muy con, un conocimiento muy, muy, muy especializado, una estrategia muy bien dirigida y mucho capital de inversión. No importa si vas a poner una cafetería, un restaurante, vas a necesitar mucho capital de inversión. Con mil dólares, más o menos tú puedes comenzar un negocio rentable que no va a demandar mucho presupuesto de mantenimiento, sí va a demandar presupuesto de mantenimiento, pero no tanto en la industria de multinivel. Y vas a poder ir poco a poco cambiando tu ingreso tradicional por un ingreso en, en, en este sentido. Ojalá que si tú no has, lo has pensado, te deja la tarea de investigar y, y, y la oportunidad. Y dice, usted me está tratando de confundir, qué mal, dice Jesús Grimaldo. Mira, quizás tú no tienes la oportunidad de conocerme, ¿verdad? Entre otras cosas, soy escritor, soy periodista, soy autor, y desde hace más de 25 años vengo capacitando personas para desarrollar negocios. Si te sientes confundido y crees que te estoy confundiendo, pues simple y sencillamente te doy dos opciones. Uno, que te salgas de la transmisión para que no te confundas, porque lo peor que le puede pasar a uno es ir por la vida confundido. O segundo, que trates de entender qué es lo que estoy diciendo y después te tomes el tiempo para investigar. Muchas veces a mí me pasa eso, ¿verdad? Sobre todo cuando mis paradigmas, que son todas esas cosas que yo he creído que son verdades, se han derribado por los hechos. ¿Ok? Muy bien. Eh, dice eh, Paul Lamont, yo lo veo como comprar una pequeña franquicia. Sí, es un muy buen concepto. Con la diferencia, te voy a decir por qué yo quisiera que los multiniveles se manejaran como franquicia. Cuando tú compras una franquicia de McDonald's, o Subway, o Pizza Hut, o Dominos Pizza. Hay un requisito, pero requisito en el contrato que tú firmas. Aparte que te van a decir cómo quieren el local, qué tipo de materia prima, quiénes van a ser tus proveedores, todo eso está bien. Hay un, hay, hay, hay un acuerdo donde tú te obligas a ir a capacitarte tú y tu personal antes de abrir la operación. Y yo creo que lo único que nos falta en la industria de redes de mercadeo para perfeccionar el sistema es que nos obliguen primero a capacitarnos. Antes de abrir la boca y empezar a hablar mal, porque realmente cuando no conocemos hablamos mal del producto, del sistema, y empezamos a decir cosas que no deberíamos de decir y que al final es lo que daña, ¿verdad? Al, al sistema. Ok. Nora nos está haciendo un resumen acá, ¿verdad? Socio de calidad, consumidor de calidad y producto, ¿verdad? Calidad de mi coach, porque somos la referencia de ese producto. Jesús dice, yo prefiero tener tres clientes de 100 mil pesos que mil clientes de un peso. Eh, yo también, yo también, total y absolutamente, total y absolutamente. Eh, pero como yo estoy hablando del multinivel, ¿verdad? No estoy hablando de, de otra cosa. Yo en mi negocio, por ejemplo, de e-learning o educación a distancia, eh, mis clientes pagan de mil a tres mil dólares para estudiar conmigo. Eh, eso es lo que normalmente tienen que pagar. Entonces yo tengo 10, 20, 30 clientes de esos al mes y yo estoy tranquilo. Ahora, en mi negocio multinivel no, porque es como que tú me dijeras, oh, yo prefiero tener eh, tres clientes que me compren 10 mil dólares de marcadores. Bueno, sí, pero ¿por qué me voy a limitar? Cuando este mundo es tan generoso y este, eh, este sistema es tan generoso, y yo puedo, en lugar de tener tres clientes que me compren 10 mil, puedo tener 100 clientes que me compren mil, en lugar de reunir 30.000, mil, puedo reunir 100 mil o 200 mil, 300 mil o medio millón de dólares, ¿verdad? Por cierto, by the way, como dicen los americanos, ¿verdad? El comercial, en estos 10 años que vamos haciendo mercadeo en las redes sociales, hemos vendido más de 12 millones de dólares eh, usando video marketing y usando Facebook marketing. ¿Ok? Luego dice, eh, 60% es un número muy grande. Yo solamente te estoy trasladando los datos de las, de las organizaciones que se dedican a eso. Lo que pasa es que cuando vienen datos de ese tipo no nos gusta, ¿verdad? Cuando nosotros le decíamos a la gente, eh, por ejemplo, hace 20 años, cuando estábamos dando los cursos de e-commerce y les decíamos cuál era el potencial, no existía Amazon. No veíamos que iba a existir una, una sola empresa que iba a matar miles de, miles de miles, decenas de miles de empresas alrededor del mundo, y especialmente en Estados Unidos y América Latina. No nos alcanzó para eso la imaginación, pero ya anticipábamos que los hábitos de consumo se iban a cambiar hacia lo que era el e-commerce, ¿verdad? Ok, luego dice si debería ser obligatorio la capacitación. El problema, sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que lo que el amigo acá estaba preguntando, ¿verdad? Hay dos negocios. Ellos normalmente tienen mucha capacitación y te obligan que el Super Sábado, que el Super Domingo, que la Super Convención y todo ese montón de rollos. El problema es que solo te invitan para que hables de producto y que te hable el científico y que te hable el super líder, ¿verdad? Pero no te enseñan a hacer marketing. Y el gran problema y desafío que nosotros tenemos es que el 80% de este negocio es marketing. Si nosotros no estamos haciendo... Por eso es que el 80% de la gente no tiene resultados. Hay una coincidencia en ese número. El 80% de este negocio es hacer marketing. Yo como siempre lo he dicho, tú puedes tener un muy buen producto, una super tecnología, buenísimo, pero si no sabes, uh, si no sabes hacer marketing, entonces no vas a tener resultados. Así de sencillo. Y puedes tener un producto mediocre. Yo veo gente que tiene productos no muy buenos, pero son unos tiburones a la hora de hacer marketing y ganan mucha plata. ¿Ok? Eh, muy bien, dice, cuando se tiene un cliente que aporta mucho, si se retira me hace mucho daño, dice Adriana, ¿sí? Mientras cuando tengo muchos que aporten pocos si y se retira, lo puedo tolerar, reemplazar fácilmente. Muy, muy buen punto. Ok. Ya te dije lo que tú sabes. ¿Sí? Ahora espero compartirte un par de principios. Un par de principios de cosas que quizás no sabes. Quizás sí, quizás no. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Ok. En primer lugar, te quiero compartir lo que yo le llamo la curva de la verdad. Independientemente de lo que tú quieras creer, independientemente de lo que te hayan dicho, hay una curva que normalmente no la conocemos. Aquí está el dinero, la famosa libertad financiera. ¿Ok? Y aquí está el tiempo y las personas. Cuando tú tienes un empleo, cuando tú tienes un empleo, normalmente será esto. Empiezas en cero, ¿verdad? Empiezas un empleo o un negocio cuando te entra, cuando te entra el gusanito de ser, de ser autoempleo, tener un autoempleo, ser dueño de tu propio empleo. Entonces, tú más o menos vas a ir así. Te dan aumentos. Pero hay un momento, ahí por los 45 años más o menos, o 40 años, que tú entras en lo que se llama el plató, ¿verdad? En, en, Acá se habla mucho del platón en Estados Unidos, que es esa etapa, etapa de estabilidad. Lamentablemente, después del platón, en lugar de una subida, viene una bajada, hasta que llegas al momento que ya no eres productivo. Esa es la realidad del empleo y esa es la realidad de los negocios tradicionales. Ahora, en el mundo de los negocios, desde casa, multinivel, redes de mercadeo, mercadeo de afiliados, la curva es bien diferente. Es así, mira. Es así. Comienzas pegado al cero. Casi nadie te cree, casi nadie te compra, casi nadie se asocia contigo. Eh, aprendes, no aprendes y ahí vas. Y vas así. Pero hay un momento que atraviesas la línea de crítica, mucha gente renuncia aquí. El 80% de las personas renuncian en esta parte antes de llegar a ese punto. Y luego empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando llegas a tu edad madura, tú lo que tienes aquí es un buen ingreso. Imagínate Robert, al que te acabo de mostrar al inicio. Empezó este negocio hace 16 meses, el hombre ya está llegando a sus 60 años, pero en 16 meses ha ganado medio millón de dólares. Dime en qué empleo, dime con qué negocio tradicional alguien hubiera y trabajando desde su casa, porque es que aquí el punto, el otro punto es este. Yo te puedo hacer medio un millón de dólares, pero vamos a tener que poner un gran restaurante, un gran local, pagar un montón de seguro, pagar un montón de impuestos, seguridad, eh, meseras, meseros, cocineros, todo un montón de rollo. Y en multinivel tú lo puedes hacer con un equipo de gente visionaria, de calidad, estamos hablando de socios de calidad. Y te puede generar esto. Entonces tú tienes que entender. ¿Y ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay mucha gente que está a punto de renunciar, de tirar la toalla porque están aquí. Hay gente que está a punto de renunciar o ya renunció porque no ha dado resultados, porque esto no funciona. Entonces tienes que saber que en este negocio, el tiempo es el que determina si vas a tener éxito o no. Yo siempre digo, me gusta la gente de pensamiento positivo. Yo prefiero a la gente de pensamiento positivo. Me gusta la gente creativa. Me gusta la gente dinámica. Me gusta la gente que me dice yo en la mañana me levanto y declaro que yo me veo triunfando con una organización de dos mil personas. Y todo eso yo lo entiendo y te felicito. Qué bueno. Pero esto es matemática pura. Estos son un montón de acciones chiquitas, chiquitas. Cuando otros renuncian. Cuando otros están renunciando, incluso pueden llegar hasta acá y desde aquí despegar. Pero esta es la curva de la verdad. Para que esto pase, puede pasar probablemente. A Robert le duró 16 meses para llegar a medio millón. A otro quizá le va a tomar 5 años. ¿Vale la pena? Definitivamente que vale la pena. ¿Ok? La curva de la verdad. Si te dolió o te hizo pensar, sorry pero tengo que decírtelo, cómo funcionan nuestros negocios. El punto número dos, que quizás tampoco te lo dijeron, ya lo mencioné antes, pero te lo tengo que decir. Tu negocio no está basado, el, el éxito de tu negocio no está basado en tu producto, no está basado en la historia de la compañía, que tiene no sé cuántos años, que eh, está en la bolsa de valores, que tiene... Mil socios que son los hombres más ricos del mundo, eh, que tienen cinco premios Nobel y tienen 40 patentes, y tu producto está en el libro de los veterinarios y en el de los médicos cirujanos y está en el, en el, en el museo, no sé qué. Toda esa onda no sirve si tú no te vuelves un experto para realizar el 80% de tu negocio, que es. marketing. ¿Por qué? Porque solamente haciendo marketing vas a tener clientes. Solamente haciendo marketing vas a tener socios. Solamente haciendo buen marketing vas a tener cantidades importantes de prospectos todos los días que con el pasar de la semana se van a convertir en clientes y en socios. Yo sé que los entrenamientos que nos dan en la industria o en las empresas, no en la industria, en las empresas, eh, muy poco tienen que ver con marketing y nos machacan en la cabeza todo lo que tiene que ver con el producto. Yo creo que el producto te toma un día estudiarlo, ver testimonios y saber para qué sirve. Pero te va a tomar toda una vida estarte convirtiendo en una maquinaria de hacer marketing. Si tú no eres una maquinaria de hacer marketing, estás frito. ¿Ok? Eh, Juan Cruz dice, también creo que hay que decir que es más fácil si hay un guía, un mentor con resultados reales. Así es. Es que lo dije al principio, cuando dije que Tony Robbins había dicho que el secreto del éxito es ver a alguien que, que es un modelo, que tiene resultados y seguir sus instrucciones y hacer todo al pie de la letra hasta que funcione. Pero tienes razón. Eh, Dice, si le fuera bien, no vendería los cursos, no vive de las ganancias, viven de vender marketing. Pues César, tú opinas lo que quieras, hijo. La realidad es que lo que tú opines o lo que yo opine aquí no es eh, lo que vale eh, la pena, ¿verdad? Aquí lo que tú opines o lo que yo opine es el estilo de vida que cada uno de tenemos. Así que yo simple y sencillamente hablo de, de mi propia experiencia hablo de mi propio eh, corazón, eh, vendo cursos, te voy a decir por qué vendo cursos, porque la gente que ha venido a este planeta solo a ser un parásito, solamente a chupar de otros, solamente a consumir lo que otros dicen y hacen, pues simple y sencillamente se quedan en la mediocridad. Yo creo que la gente que tenemos un propósito definido hemos venido a este mundo más que solamente a tener dinero solamente a tener autos solamente a tener títulos y profesiones hemos venido a compartir así que si tú crees que el, el vender cursos eh, nos pone en otra categoría pues realmente lo, lo lamento verdad lo lamento y lo lamento por ti también ok solo dame un segundito Muy bien, continuamos. Imagínate que todos los escritores pensaran como tú. Imagínate que todos los científicos pensaran como tú. Imagínate que la gente que ha hecho los grandes aportes a este planeta pensaran como tú. Todo el mundo sería un egoísta. Yo gano dinero para mí y me vale un pepino si los demás tienen resultados o no tienen resultados. O yo descubro esta cura para esta enfermedad y hay que los demás se pudran, ¿verdad? Así que, bueno, es, es parte de, de esto. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas o comentarios. Ok. muy bien Vamos a ver aquí si alguien tiene preguntas Ojalá sean cuentas bancarias y no solo un Excel. Sí, lo que pasa es que algunos de ustedes no, definitivamente no me conocen, ¿verdad? Eh, no, no conocen. Métete un poquito a, a Amazon y pon mi nombre en Amazon para que te salga un poquito ahí también de mis, de mi récord. Ok. Ok, vamos a ver acá si hay más preguntas. a ver dice me encanta lo que nos enseñas el marketing más efectivo de hoy son las relaciones en general y usted vende cursos no solo por dónde enseñar y porque está viviendo su su propósito, los alumnos lo saben. Sí, no, no, no problema. Dice: A mí me encanta lo que hacen. Mil gracias. Dice: Yo tiene ya un rato de que lo sigo y la verdad sus videos gratis me han servido mucho en mi negocio. Eh, gracias a los cursos hemos aprendido. Ok. Creo que estamos para aprender y aplicar. Lo digo por lo que critican. Creo que están en el lugar equivocado. Es correcto. Eh, ¿Qué opinas de los ingresos residuales perpetuos? No, no, no sé qué es. No sé qué es eso. No sé qué sería. Por ejemplo, si me preguntas de ingresos residuales perpetuos, a la mente lo que se me viene eh, son inversiones en, en propiedades, por ejemplo. ¿Verdad? Y luego dice: ¿Qué opinas sobre cómo ofrecer un servicio y al momento de ellos nos paguen? ¿Cuál sería la mejor estrategia para que nos paguen? Ok, voy a terminar la, la conferencia que estoy dando. Ok, y después voy a, voy a, voy a repasar preguntas para poder eh, contestar. Tercer punto de lo que quizás no sabes, y de nuevo lo vuelvo a decir: los productos y los servicios tienen un ciclo de vida. Este es otro tema que a mí me incomoda porque yo quisiera que mis productos estuvieran vigentes toda la vida. Fíjense que en Estados Unidos. En, en, en este negocio se ha comprobado que en los últimos años, voy a hablar aquí de 50 años, ok, 50 años de multinivel. Al principio, los productos tuvieron una explosión así, y luego tuvieron un momentum y después cayeron. Es bien interesante. Las, las compañías son poquitas, las compañías que tienen más de 60 años, pero así es lo que les pasó. Luego, con el pasar del tiempo, el fenómeno fue así. Así, así y así. El momentum cada vez fue más corto, pero en esta época de las redes sociales y el Internet y tantos descubrimientos, eh, lo que estamos viendo es esto. bien corto entonces yo debo de tener mucho cuidado y ser muy maduro madura para saber que mi producto tiene un momentum por ejemplo nosotros logramos ver la industria del café saludable verdad todos los cafés que salieron hace siete años y fue un boom boom y claro la teoría era lógica quién no toma café y cuando vemos Starbucks y cuando vemos Coffee Bean y cuando vemos Nescafé y cuando vemos esto todo eso nos decía la lógica pero lo que vimos fue que el momentum fue muy corto. Ahora ahora mismo están en Europa y en Asia, en el mismo boom que estábamos aquí hace siete años, seis años. Entonces yo debo de entender esa parte, que todo negocio tiene, eh, tiene ese, ese, ese fenómeno. Me faltan dos puntos rápidos. Y el siguiente es lo que llama el doctor eh, John Maxwell. ¿Verdad? Experto en liderazgo, pero que también se aplica al mundo de la productividad en los negocios, que es la ley del tope. Yo tengo 24 horas al día y yo debo determinar cuántas horas yo dedico a mi negocio. Por ejemplo, en mi caso, yo al multinivel le dedico más o menos unas 3 a 4 horas. Ahora, yo tengo que tener la certeza que estas tres o cuatro horas me las pague mi modelo de negocio a 100 dólares por hora. Estamos hablando de 400 dólares al día. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. 4 por 5 estás hablando de que a la semana tú deberías de estar generando 2 mil dólares. Por cuatro semanas, estamos hablando de que este negocio de multinivel debería de estar dando por lo menos 8 mil dólares. ¿Verdad? Ahora... De nuevo, números son números, cada quien tiene que sacar sus números a partir de su propia realidad, de su propio proyecto, de su propia familia, de su propio sueño, de su propio costo de vida, de su propio proyecto de ahorro y de retiro, de su propio proyecto de inversiones, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que saber eso. En tu día, ¿cuántas horas vas a dedicar y cuánto tiene que generar esto? Imagínate qué pasaría si este es mi número y que en lugar de yo producir 400 yo esté produciendo eh, 100 dólares diarios. Por 5, 500. Por 4, 2 mil dólares. ¿Puedo pagar mi casa con 2,000 mil dólares? No. ¿Puedo pagar mi estilo de vida? No. ¿Puedo? Entonces, yo tengo que saber si estoy, si tengo un modelo apropiado. Si tengo un modelo apropiado. En mi, en mi caso, por ejemplo, mi meta era... En este negocio, después del cambio que hice el año pasado, es en el mes 1 yo necesito generar 1000 dólares. En el mes 2 yo necesito generar 2000 dólares. Como yo se lo demostré hace un ratito, yo ya llegué a 4500. Ok, mi meta en el mes tres es 3 es 3000 dólares. Mi meta en el mes cuatro es 4 es 4000 dólares. En los primeros cuatro meses, 10 mil dólares. Este es mi modelo y de ahí en adelante. Entonces, tú debes de tener tu propio modelo. Tú tienes que saber exactamente cuánto te tiene que producir tu día laboral en tu negocio para que se logren tus expectativas, para que puedas tener un estilo de vida que tú te mereces y que tú quieres. ¿Muy bien? Perfecto. Ahora sí. He llegado al final y ahora voy a contestar preguntas. Vamos a ver acá. Eh, dice... Esta ya la leí. Dice, hoy creo plenamente que hay quienes nomás que les pongan una oportunidad enfrente, eh, no la ven. Sí, tienes toda la razón. De hecho, no solamente ahora, pero yo decía esto. Que lo decía ayer o antier, lo decía. Nuestros abuelos, voy a hablar de los míos, ¿verdad? Mis abuelos no tuvieron oportunidades siquiera, ni siquiera de educación, aunque ellos tenían tierras pero no eran educados. Entonces, alguien que vino con un poquito de educación les compró la tierra, ¿verdad? Y, y ellos siguieron en la pobreza. Mis padres, gracias a Dios, tuvieron un poquito de acceso a la educación, se educaron y en mi caso esa fue la tremenda bendición. Mi papá puso su primer negocio, mi mamá puso su primer negocio, mis tíos pusieron sus negocios. Entonces yo nací en una familia donde todo el mundo tenía pequeños negocios llega el, el, el momento de mi generación, ¿verdad? Los, eh, nosotros estamos en esa, en esa etapa de la transición entre los que no, no somos digitales nativos, pero cuando yo tenía 18 años, tengo acceso, 19 años tengo acceso al Internet y empezamos entonces ese tema a combinar el, el mundo tradicional con el mundo digital y este tipo de negocios y vemos las oportunidades y vemos las oportunidades y aprovechamos las oportunidades. Pero hay gente que está viviendo en el siglo XXI en donde nunca antes, nunca, nunca antes en la historia de la humanidad había existido una computadora. Esta computadora que está en mi teléfono es más poderosa que la que puso a los astronautas en la Luna. Quiero que ustedes lo sepan. Este teléfono que tú tienes es más poderoso que la computadora que utilizaron en los años 60 para poner al, al hombre en la Luna. Entonces nosotros tenemos... Tremendas computadoras en la mano, tremendas computadoras en el escritorio, tremendas oportunidades como esta, tremendo acceso al, al capital, a las tarjetas de crédito, a los bitcoins, a todo esto. Pero hay personas que en su mente de pobreza nunca van a poder ver nada. Así que no nos preocupemos, asegurémonos de estar atrayendo solamente a las personas que logran ver lo que nosotros vemos. Los demás, ahí dejémoslo, no es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Eh, dice 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 nuestro amigo de Cocos Clements dice yo le agradezco a Edgardo porque toma su tiempo para compartir y sin cobrar yo no le he pagado un solo peso y me ha enseñado okay eh, luego dice cómo hago para ¿Qué? dice que ha... cómo hago para si mi equipo esté enfocado pues la única forma lo primero es no todo el mundo se va a enfocar. Se va a aplicar la ley de Pareto, 80-20. El 20% se van a enfocar y van a producir el 80% de los resultados. Tu trabajo como líder es identificar quiénes son para poderles dedicar tiempo, ¿verdad? Y la única razón en la que identificas a las personas, ya lo dice el libro más sabio de toda la historia, ¿verdad? La Biblia, ¿qué es lo que dice? Por sus frutos los vas a conocer. No dice la Biblia por cómo hablen los vas a conocer. Los vas a conocer por sus hechos. Los hechos son los frutos. Entonces tú observa quiénes están dando pasos y resultados y dedícales a ellos para que te puedas para que les puedas ayudar a enfocarse y dar resultados, ¿ok? Eh, luego dice pregúntales que si quieren cumplir sus sueños o no. Le dice Eric no funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una reunión, eh, si, especialmente si el ambiente es efervescente y tú dices, ¿quién quiere ser ganador? Yo, ¿quién quiere sueños? Yo, ¿quién quiere ser millonario? Yo, ¿quién quiere manejar un Mercedes? Yo, ¿quién quiere de vacaciones? Yo, todo el mundo quiere. Pero como dijo Jack Ma, ¿verdad? Qué bonito es querer. La pregunta es, ¿vas a leer los libros que hay que leer? Ay, no, pues como que quizás no, ¿verdad? Y no hay otra forma. ¿Vas a estar en las capacitaciones? Y no hay otra forma. ¿Y vas a aprender marketing? Y no hay otra forma. Entonces, no es Preguntándoles, más bien es observando sus hechos. Yo tengo gente en mi equipo que son novatos en el tema de marketing, pero siguen las instrucciones al pie de la letra. Eso habla más de cualquier persona que sea witty-witty y que no haga lo que tiene que hacer. El, ahora dice Wanda, ¿qué opinas sobre cómo ofrecer un servicio y al momento de ellos que nos paguen? ¿Cuál sería la mejor estrategia para que nos paguen? La mejor estrategia para que a ti te paguen es que tú te ganes la confianza y la autoridad demostrada para que la gente te pueda hacer una transacción comercial contigo. Recuérdense que cuando tú te enfrentas a un vendedor, tú eres vendedora, y yo me enfrento contigo, yo te voy a empezar a evaluar. Te voy a empezar a evaluar desde cómo tú hablas, de cómo tú te proyectas, de la seguridad con la que hablas, del tipo de respuestas que das si sabes escuchar o no sabes escuchar hay gente que no sabe escuchar todo su negocio se cae porque no sabe escuchar ok entonces cuando tú proyectas una marca personal y logras impactar el cierre se da automáticamente la gente te pregunta dónde firmo dónde le pago cómo me cobra yo quiero yo quiero no tengo que estar convenciendo a nadie pero es un proceso eh, luego dice, ¿cómo cree que puedo llegar a una audiencia como la de mi país, Honduras, si es muy escéptica en los negocios de multinivel? Eh, yo te puedo decir dos cosas. Uno, yo tengo socios en Honduras del más alto nivel. Igual son la minoría, pero no pasa nada. ¿Cómo los atraigo? Desarrollando una marca personal atractiva, poderosa generando valor de anticipado, la fórmula de perder-ganar, por ejemplo, alguien lo acaba de decir ahí, no me están pagando. Yo ahorita debería estar almorzando con mi esposa. La tengo que ir a traer, irnos a sentar a un restaurante, almorzar el salmón, nuestro plato favorito a esta hora de la, del día. Estoy aquí en mi oficina trabajando, pero ¿qué es lo que estoy dando? Estoy aplicando la fórmula de perder-ganar. Yo primero me tengo que ganar tu confianza para que después tú evalúes si tú crees que yo sería un buen líder para guiarte a ti. Cuando tú te das a la gente, cuando tú le demuestras a la gente que estás dispuesto a invertir y a sembrar en sus vidas, no, no un día, meses y años. Hay gente que ahora está en mi equipo y que me dice, Edgardo, después de dos años de estarte siguiendo, he llegado a una conclusión. Contigo es que quiero trabajar. Tus resultados son evidentes. Tu ética, tu información ha sido valiosa para mí. Quiero ser tu socio. Pero si yo me hubiera detenido hace dos o tres o cinco años cuando yo estaba haciendo esto y cuando nadie daba un cinco por mí, cuando mis videos lo veían diez personas, entonces eso. El problema es que nosotros queremos apretar botones mágicos. Dime la palabra mágica. Dime qué software. Dime qué embudo. No existe. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Si tú te elevas la cantidad de gente que te va a seguir es mayor. Si tú te elevas, la calidad de gente que te va a seguir va a ser mucho mayor. Cuando tú hables, la gente... Yo tengo gente en Honduras que me está esperando que yo llegue. Yo tengo gente en Perú que me están diciendo, maestro, tiene que venir a Perú, tiene que venir a Colombia. He recibido invitaciones de muchas universidades porque la gente dice, oiga, lo que usted está enseñando, muy poca gente lo enseña. Lo que usted está diciendo, muy poca gente lo dice. Entonces, tú conviértete, José, en esa persona. Que sea diferente, que sea único, que tiene calidad. Eso es lo que tienes que hacer. Eh, Tony dice: Yo ya lo googleé, por eso estoy viendo al maestro. Y muchas gracias. <laughs> gracias. Edgardo, ¿cómo romper con el paso del sabotaje donde cuando no has ganado, pero crees plenamente en lo que haces? Gracias, Juan, por tu pregunta. Mira, esto es bien sencillo. Yo estoy en el mismo negocio que está Robert. ¿Ok? Yo lo demostré al principio. Yo tengo ocho semanas y llevo cuatro mil dólares ganados. No te puedo mentir, ahí está mi, mi back office, ¿verdad? Ahora, Robert lleva 16 meses y lleva medio millón de dólares ganados. ¿Cuál es mi aspiración? Vamos a hacer, poner los pies sobre la tierra. Yo no soy Robert. Tengo otras habilidades. Tengo un nicho de mercado más amplio que para mí es Latinoamérica. Ellos están trabajando sobre el mercado de inglés y ahí hay mucha gente compitiendo. Pero en el mercado en español, haciendo lo que yo hago, no hay muchos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Apalancarme en los resultados de Robert. Esta mañana también he publicado el testimonio de una, de una, de una muchacha del equipo nuestro. Ella es eh, afroamericana, pero es bien interesante porque ella comenzó hace un año y me encantó su testimonio. Déjame ver si lo tengo acá. No, lo publiqué. Lo publiqué en mi grupo. Y la razón por la cual lo publiqué es porque ella estaba viviendo en la calle. <laughs> Literalmente, viviendo en la calle hace 12 meses. Viviendo en la calle con sus dos hijas. Acá en Estados Unidos eso es bien normal. Cuando no puedes pagar la renta, la gente se va a su automóvil y eh, le toca eso. Qué duro, ¿no? Ok, en, en nuestros países alguien, el tío, alguien te da un cuarto, lo que sea, pero bueno, mira, aquí está. La publiqué porque me encantó. Ella hizo todo esto por sus hijas y esta semana se está, se está trasladando a su casa. ¡Wow! Eso a mí me inspira. Das el down payment, pues, 30 mil, 40 mil dólares de, de prima, ¿verdad? Por la casa, pero por lo menos ya no está en la calle y la casa de ella está preciosa. Entonces. Yo me apalanco del testimonio de las otras personas. Es que no, yo no tengo que ponerme a hablar cuando haya ganado un millón de dólares. Ya cuando gane un millón de dólares, ni voy a hablar. La gente va a llegar. Pero al principio tengo que apalancarme en lo que otros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A mí no, de nada sirve si Robert gana medio millón de dólares en 16 meses, pero yo no hago lo que Robert hace. Y no tengo forma de enseñarte. Eso es lo que hace la diferencia. La mayoría de gente te hablan de la superestrella, de su compañía y todo ese gran rollo pero no saben cómo guiarte para llegar a ese punto. Yo sí sé. Yo sí sé, a eso me dedico, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí qué más. Eh, dice... Dice Gonzalo, ¿cómo puedo aplicar lo enseñado en mi rosticería? Hace seis meses que estoy al frente junto a mi familia. Eh, mira, de nuevo, yo te tengo que decir que para la rosticería, esta gráfica tiene mucho que ver. Tus primeros seis meses y tus primeros años van a ser aquí pegados al, al, al nivel donde apenitas estás sacando para los gastos, apenitas estás sobreviviendo. Pero si sigues, le vas a, a lograr llegar a la curva. ¿Qué es lo que yo haría? Por ejemplo, ¿tienes servicio a domicilio? Porque acá en Estados Unidos, las compañías que no tienen servicio a domicilio están condenadas a quebrar. Yo, por ejemplo, en mi teléfono manejo estas aplicaciones. A ver, eh, Uber Eats. Luego está esta otra que está en la esquina, se llama DoorDash. Y luego está Postmates. Esos tres son como los Uber, ¿verdad? Y creo que todos entienden ese concepto. Entonces, cada uno maneja diferentes restaurantes. Yo veo el menú, escojo qué es lo que quiero y 25 o 30 minutos después están en mi casa. Um, Postmates, todos son en bicicleta, todos andan en bicicleta. Los demás andan en automóvil. ¿Cuál es el punto? Que tú tienes que saber que para nosotros lo más valioso es el tiempo. Entonces, si tú quieres despegar tu rosticería, tienes que resolver el tema de cómo entregar rápido y a tiempo a la mayor cantidad de gente posible en las horas más importantes. Eh, y luego genera una comunidad en Instagram, genera una comunidad en Facebook. Diles que si publican la foto de tu, de tu pollo o lo que estés vendiendo rostizado, me imagino que es pollo que le vas a dar un 10% de descuento, ¿verdad? Porque tú lo que quieres es publicidad gratis, que ellos le digan a sus familiares que están comiendo de tu pollo. Eso lo hemos hecho acá con la gente de los ceviches y de otras cosas y eso ha funcionado tremendamente. Lo que pasa, que acabo de encontrar un negocio multinivel con esta nueva modalidad de ingresos residuales perpetuos. Miren, con todo respeto. El ingreso residual está aquí. Si es perpetuo, no sé. Un, la, nuestra alma es eterna, pero no sé si algo existe perpetuo. Pero bueno, el punto es que en marketing uno pone nombres eh, atractivos. Pero de todos modos, no nos tenemos a con el dedo. Lo más difícil es pasar la curva y si después llegas algún día al punto del el residual perpetuo, qué bueno. Pero a mí, ninguna empresa me va a dar a tocar con el dedo atrayéndome. Edgardo, tenemos el mejor residual, no me importa. Yo quiero saber cuánto voy a ganar en mi primera semana. Yo quiero saber cuánto voy a ganar en mi mes número dos. Yo quiero saber cuánto voy a ganar en el 3, en el 4. ¿Sabes por qué? Porque no sé si me voy a morir. Y como ahorita yo necesito alimentar mi familia, pagar mis, mis costos de vida, pagar mi auto, pagar mi seguro, yo me voy a enfocar al frente. El residual es una cosa que yo se lo dejo a la gente que piense. Vivir 100 años, ¿verdad? Pero de todos modos es respetable, mercadológicamente hablando, pues está bien. ¿Ok? ¿Es bueno hacer reclutamiento en grupos de Facebook para socios? Sí, claro que sí, por supuesto. Porque para eso estamos ahí. Yo pertenezco a varios grupos y lo uso. De hecho, la mitad de mis socios salen de los grupos. ¿Algún consejo de buen marketing? <laughs> no hay. Tú eres, tú eres, tú eres, tú atraes lo que tú eres. Eh, gracias por todo lo que compartes. Eh, entra al grupo de Networker Digital y podrás encontrar todos los videos tutoriales de edgardo Son gratis. Gracias. Muy bien. Eh, yo ya lo busqué pero no lo encuentro. No lo, Fíjate que estás jodido, Román. Networker Digital. Ve al buscador aquí. Networker Digital. Y solo asegúrense de algo. Y eso sí soy implacable. Si entras a Networker Digital y no contestas las preguntas que están ahí, no te dejo entrar. Ayer a, di permiso como a 20 personas y a 10 los voté. Los ¿Verdad? Y los voté porque no contestan las preguntas. O sea, lo menos que pueden hacer es contestar las preguntas. Ahora, ¿por qué las preguntas son importantes? Ahora les voy a decir por qué. Yo hago esto, capturas de pantalla. Te voy a leer esta, esta respuesta. Le pregunto, ¿cuál es el mayor desafío en la era digital? Y me dice la ignorancia de algunas personas poco visionarias. Perdóname, perdóname, pero ese es, eso no es correcto. Cuando tú le preguntas a un profesor de primaria que por qué él, porque él está apasionado por llegar al primer día de clases, él no dice, oh, porque estamos rodeados de un montón de niños ignorantes que no saben leer y escribir. Eso sería equivocado de parte de un maestro. Entonces tú como profesional de mercadeo, de multinivel o de lo que sea, olvídate de decir que la gente es poco visionaria. Tú dices que el mayor reto de la era digital es la ignorancia de las personas. No. Eso es lo que te hace a ti poderoso. ¿Por qué? Porque tú te vuelves poderoso cuando tú eres la luz que abre la ceguera de las personas, que les quita el velo. Así que... Por eso me gusta. A esta persona la acepté en el grupo, por supuesto, porque contestó. Y luego yo pregunto, ¿en qué empresa estás? Y me dice, Network Marketing. Obviamente, hablando de ignorancia, ¿verdad? <laughs> ok. Luego, aquí hay otra respuesta. Yo, yo cuando veo las respuestas las salvo porque me gustan estas transmisiones para comentarlo. Dice, ¿cuál es el mayor desafío en la era digital? Dice, tener objetivos y metas claras. Eso no tiene nada que ver con la era digital. Eso es parte de toda la vida. Soñar en grande tampoco tiene que ver con la era digital. Y a pesar de que el camino es difícil, nunca rendirse porque con la tecnología se puede lograr todo. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque según las Naciones Unidas, en el planeta Tierra ahorita vemos 8 mil millones de personas. Esa es la humanidad, 8 mil millones de personas. Y según las mismas Naciones Unidas, en el mundo ahorita hay más de 9 mil millones de teléfonos celulares. En algunos países hay dos y tres teléfonos por cada habitante. No sé por qué, pero esa es la, la estadística. Entonces, si la tecnología resolviera todo, todos los países fueran prósperos, todas las familias fueran prósperas, todas las comunidades fueran prósperas. El punto no es si existe la tecnología. El punto es que yo sepa qué hacer con la tecnología. Que yo sepa qué hacer con la tecnología. Así que... De todos modos, quería tomarlo porque son de las respuestas que me dan. Es importante que si llegas a Networker Digital, hay tres preguntas y las contestes. Uno, para aceptarte, y lo segundo, porque tú me ayudas a, a generar contenido para eh, todo este tipo de conferencias. Gabriela dice: Sí, todos quieren y no hacen nada. Tampoco. <laughs> ok, no existen los absolutos, la ¿verdad? Yo soy consejero matrimonial y yo siempre le digo a la gente: no usen los absolutos. Es que nunca me escuchas, es que todas las mujeres son iguales. No, no todas son iguales, ni nunca todos. A veces te escucha y a veces no te escucha, pero tienes razón, sé lo que quieres decir. Mucha gente quiere, pero no hace. Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y dice, pero hay otros que no dicen nada y se mira como tú dices, que ellos dan tiempo y hacen las cosas. Así que nos vamos a enfocar en la gente que da resultados. Ok, salud desde Miami, Orlando. Ah, luego dice, por último, decir que si Dios lo permite es una semana más, voy a trabajar contigo. Totalmente convencido por el mercadeo de atracción. Gracias. ¿Cuál es la tendencia de los multinivel? ¿Qué tipo de negocios? Saludos desde Venezuela. Saludos a Venezuela, pobre, pobre Venezuela. Pronto, pronto Venezuela va a cambiar. Espero. <laughs> ok. Hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Eh, yo creo que el punto no es tan importante la tendencia a los productos, porque me contradeciría si te digo qué productos son. Yo personalmente tengo los míos, que son tendencia. Pero lo que puedo decir es, tú puedes hacer tendencia a tu producto. De hecho, yo en la mentoría 10X, donde tengo solo un y lo estoy entrenando para que lleven su negocio a un nivel 10 veces más productivo. Una de las cosas que le digo es ese, no importa si estás vendiendo batidos, allá afuera hay 500 compañías de batidos, pero la forma en la que tú lo vas a hacer y la forma en la que tú lo vas a presentar es totalmente diferente y vas a dar mucho valor agregado para que cuando la persona venga a trabajar contigo se olvide que está comprando un batido porque te tiene a ti, que es más importante que todo batido o más importante que las vitaminas, o más importante que los accesorios de belleza, o más importante que el contrato de la electricidad o el contrato del teléfono celular. Eso es lo que hace la diferencia. La tendencia es que pongamos el producto en un, en un, en un plano más inferior, poner a la persona, al cliente, al prospecto, que es más importante, y nosotros como el superhéroe que viene a, a realmente a resolver problemas, circunstancias, dificultades que la persona está enfrentando y no vernos solamente como un simple vendedor. ¿Ok? ¿Cómo entro? Networker Digital. Se llama el grupo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Creo que hemos terminado. Muchachos, gracias. En la, en la descripción dejé un enlace a mi WhatsApp para preguntar sobre mi negocio, para los que estén interesados. Eh, yo no hablo de marcas, la gente se enoja cuando me dice, pero tú nunca dices en qué negocio estás ni con quién estás, es que no estoy promoviendo eso. Yo no estoy promoviendo eso. Para mí lo más importante es que me conozcan, después lo más importante es que sepan que tengo un sistema, lo más importante es que tengo resultados y después usamos los productos como un vehículo, pero al final solo siguen siendo productos, como vehículos no son lo más importante. Lo más importante es tú, yo y el prospecto a quien podemos servir, ¿verdad? Así que si alguien quiere, me manda un WhatsApp y a vuelta de eso yo te voy a mandar una presentación que dura 40 minutos. Tú la miras, ¿verdad? Y si piensas que es para ti, al final de la presentación hay un botón donde tú puedes reservar una, una entrevista y siéntete con la libertad de mandarme un mensaje y decirme, Edgardo, vi el video, quiero entrevistarme contigo. Y entonces, si tienes interés, pues yo me reúno contigo. Si no, no te molesto. ¿Para qué te voy a molestar? ¿Ok? Bueno, familia, muchas gracias por haberme dado este, esta hora. Eh, me pasé de la hora, no quería hablar tanto, pero gracias a ustedes. Espero poderles haberles ayudado. Éxitos y bendiciones para todos.